Hey friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you guys two different scenarios for Dollar General, and this is going to be using a survey coupon. These sales actually started yesterday, Sunday, January 21st to January 27th. And for this, you are going to use a survey coupon. I actually did a survey yesterday, and I didn't have no issues at all doing the survey, and they sent me this coupon to my email. And if you watch my previous video that I told you guys about this coupon that is going to be no longer working after the 26th, and about this, I'm not 100% sure about this coupon, so I'm going to be calling Dollar General customers to see what they said about this, and I'm going to be confirming with you guys in my next video. But yeah, since these are only rumors that I saw on my Instagram about on some couponers that they do shop at Dollar General, that they say that about this coupon. But like I said, I'm going to be confirming with you guys on my next video about that. So I did use a survey coupon for this little haul that I did yesterday at Dollar General. I did purchase another of the two hefty trash bags. I want to stock up on trash bags since I'm running low on trash bags. So yeah, they are priced at $2 for $9 this week at Dollar General. I don't think we have any coupons available. If you guys know about any coupons, please let me know in the comments down below. I got one of the Centrum vitamins priced at $5, and for this I use a instant coupon that I had at $4.01, and this expires till January 31st. I also got one of the Wet n Wild products. This is the eyeshadow priced at $1. I used a printable coupon that I had that I printed from smartstores.com. I believe these coupons are still available, or if you guys have those instant coupons. So the first scenario that you're gonna be getting, one of the Gliss shampoo price at $5. We have a digital coupon for $2. You're gonna get three of the Rygar deodorant. They are priced at $3 each. For the three of them, it's gonna be $9. For that, I didn't put to use the digital since there is a better coupon to use that is available to print on redplum.com. That is a $4.99 on three. So yeah, it is better to use this one than the digital coupon. Then you're gonna be getting one of the Wet n Wild products. Like I said, this is priced for $1, and use the insert coupon or printable coupon from smartstores.com that is $1 on any eye product. The total for this is gonna be $15. After this, get out your all your products, give them your coupon of 3 of 15. Your total is gonna come down to $12. Then you're gonna put your phone number on the keypad for your digital to come out. That is gonna be $2. Your total is going to come down to $10. Then you're going to give them your manufacturer coupon. That is going to be $5.99. Your total out of pocket should be $4.01 plus tax. Then you're going to submit your receipts to Savings Star to get $4.99 when you buy three of the Rygar, and $2 for the Gliss shampoo or conditioner. And they should be totally free, plus a money maker of $2.98, which is awesome free products for this scenario. And the next scenario is the same scenario that I did yesterday. So you're gonna be getting two of the hefty trash bags priced at $2 for $9. You're gonna get the Centrum vitamins priced at $5. If you guys have the insert coupon, or if you guys have the printable coupon that was available to printablecoupons.com. So this is the coupon that I use. Sorry. And then you're going to be getting also the Wet n Wild product for $1. And like I said, there was a printable coupon or an insert coupon, $1 on any eye product. The total for this is going to be $15. After you scan all your products, give them your coupon of 3 of 15, your total is going to come down to $12. Then you're going to give them your manufacturer coupons. That is going to be $5, $4 for the Centrum vitamins, and $1 for the Wet n Wild. Your total should be out of pocket $7, or only $1.75 each. That is not bad at all for $1.75 for those hefty trash bags. So yeah guys, that's it for this video. I just wanted to share with you guys those two scenarios for Dollar General. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola.
Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir dos diferentes escenarios para la tienda de Dollar General. Y estas ofertas comenzaron ayer domingo, enero 21, y terminan en enero 27. Para este sí voy a usar un cupón de la encuesta que es de $3 en la compra en 15. Como si usted vio mi video pasado que les dije que este cupón va a estar funcionando a partir de enero 26, que esto no estoy 100% segura si es que va a pasar eso. Yo nomás me dejé llevar por los rumores que están poniendo allí en Instagram, algunas de las cuponeras que compran en la Dollar General, pero voy a estar verificando esto con ustedes. Voy a estar llamando a Dollar General, a este servicio, al cliente, a ver si esto es cierto, así que les voy a estar diciendo si es de verdad en mi próximo video que les voy a estar compartiendo, que se va a hacer escenarios usando puros cupones digitales. Entonces, si esta fue la compra que yo hice ayer y usé ese cupón, que no tuve ningún problema para hacer encuesta, y me mandaron mi cupón a mi correo electrónico, así que me funcionó perfectamente para esta compra que hice. De como ya casi no tengo tantas bolsas, quiero comprar más de ellas, así que compré dos de ellas a $2 por $9. Usé también, para estos no hay cupón. Si usted sabe de algún cupón, déjeme saber en los comentarios abajo, porque quiero comprar más de estas. Entonces, estas también agarré estas vitaminas de Centrum, estas están a $5. Usé un cupón de estos que está parece en el Red Plum de enero 7, no estoy bien segura, pero puede chequear en coupons.com. Había también disponible en coupons.com. Este se vence enero 31. También compré este producto de Wet n Wild, de sombra para ojos, y es para este usé un cupón que imprimí de smartstores.com de $1 en $1. Entonces también tengo ese escenario si usted quiere hacer esta misma compra, pero en el primer escenario que les voy a compartir va a comprar un champú del Kles o acondicionador, está a $5. Hay cupón digital de $2 que va a usar. Para el siguiente producto va a comprar 3 de los desodorantes de Rygar, están a $3. Van a ser $9 por los 3. Para ese no va a usar su cupón digital, va a usar este cupón que está disponible para imprimir en redplum.com de $4. $4.99 cuando compra 3. Es mejor usar ese cupón que el cupón de compra uno recibe uno gratis. También va a comprar un producto de de Wet n Wild. Este está a $1, como les dije. Va a usar su cupón que tenga, ya sea si lo imprimió o el que tenga en su librito de $1 en cualquier producto de ojos. Su total de esto va a ser $15. Después de que la cajera haga escaneo en sus productos, dele su cupón de 3 en 15. Su total le bajará $12. Después ya va a poner su número de teléfono para que su cupón digital se descuente, que van a ser $2 por el champú. Su total va a bajar a $10. Después de ahí le va a dar sus cupones que tiene del fabricante, que van a ser $5.99. Su total va a pagar a $4.01 más taxas. Después de ahí va a subir su recibo para recibir sus reembolsos en SaveStar. $4.99 por el Rygar cuando compra 3 y $2 por el shampoo Kles, que van a ser $6.99 que va a recibir para atrás. Esto le va a salir totalmente gratis y con ganancia de $2.98. Así que es súper, súper buen escenario. Yo en lo personal yo creo que lo voy a hacer. En el siguiente escenario es el mismo que yo les compartí que hice yo ayer. Dos bolsas de basura de Hefty, $2 por $9. Las pastillas de Centrum, si es que tiene el cupón, están a $5, y el cupón digital de $4 que es o si lo imprimió. También un producto de Wet n Wild para completar los $15. Está a $1, va a usar su cupón que haga imprimido de smartstores.com o si lo tiene de su librito. El total va a ser $15 menos su cupón de 3 en 15, su total le bajará $12 menos $5 de cupón fabricante, su total le va a ser $7 de su bolsillo más taxas, o $1.77 cada producto, que no está nada mal, $1.75 por bolsa de basura. Así que eso es todo por este video, solamente les quiero compartir esos dos escenarios, y tengo otros dos escenarios, pero esos van a ser usando solamente cupones digitales. Y eso se los voy a estar compartiendo en otro video. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.